bienvenida a Cubavisión Deportes gracias a nuestra señal de Cubavisión Internacional. Les saluda Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias, como siempre. Usted es bienvenido a Cubavisión Deportes a través de Cubavisión Internacional, que ya estamos comenzando hoy con judo, pues nuestros principales representantes estarán la próxima semana en el Grand Prix de París. Luego de varios años de trabajo en el sector masculino, el bronce olímpico y multimedallista mundial Jordanis Arencibia asume el reto de encaminar la selección femenina cubana de judo en un 2019 con meta principal en los Juegos Panamericanos de Lima. El reto es un reto grande y vengo exactamente con la misión de sí buscar resultados, alcanzar buenos resultados. Para eso nos estamos preparando, estamos haciendo buenas preparaciones, alineando y ajustando muchas cosas. Y pienso que sí lo vamos a lograr porque estamos trabajando en esa dirección. La asistencia de cuatro de sus mejores exponentes en los Grand Slam de París y Düsseldorf en febrero próximo marcará el estreno competitivo de sus muchachas en el escenario internacional. El objetivo aquí es seguirnos preparando para los Juegos Panamericanos y seguir acumulando puntos para el ranking olímpico y mundial. Es uno de... porque como son las atletas como Yari Ortiz, Galiema, que ya son medallistas mundial, ya tienen que ir sumando puntos para los Juegos Olímpicos del 2020, que parece que es, pero están ahí también, sin descuidar lo que el objetivo de nosotros de este año, que son los Juegos Panamericanos. A suelo europeo viajarán la reina olímpica Idalis Ortiz, la bronce mundial Galiema Antomarchi, así como Maylin del Toro y la medallista olímpica de la juventud Naomi Shala Costa, quien hará su debut en citas de este nivel. El camarógrafo Rafael Migueles y Yodenis Mazo Águila, Deportes, Cubavisión Internacional. En Cubavisión Deportes estamos hablando de ciclismo y ciclismo máster. René Navarro, que tiene una fuerza tremenda, un prestigio dentro de nuestro país. Realmente admirable. Así mismo es. Mis saludos para toda la gente de Cuba y del mundo. Yo creo que entre las actividades que tenemos en el país, dentro de nuestro movimiento deportivo, el ciclismo máster ha alcanzado una madurez, una experiencia, y les digo que son ejemplo en cuanto a la organización de competencias. Tienen un programa amplísimo, semanalmente, pero hay 6 competencias en el año que son válidas para establecer el ranking nacional. Y miren, en esta temporada no abren aquí en La Habana, sino en Trinidad, provincia de Santi Espíritus. Va a ser una carrera de 3 etapas, participación de casi 10 provincias del país, más de 80 pedalistas que tienen edades entre 30 y más de 60 años de edad. Y les voy a decir cómo son las etapas. La Habana, con la mayor asistencia, tiene más de 40 representantes. Y bueno, antes de proceder a decirles cómo es el recorrido, quiero significar que muchos de los ciclistas que van a estar ahí presentes han tenido premios ya en carreras internacionales en Panamá, en México, en República Dominicana, en Estados Unidos. Quizás no se conozca mucho esto dentro del país, pero en el extranjero sí tienen dominio sobre lo que es el ciclismo máster de Cuba, que es lo mejor que tenemos en esa materia. ¿Cómo es el recorrido? Primer día, 16 kilómetros contra reloj individual. Segunda etapa, 75 kilómetros desde Trinidad, con una carrera allí internamente dentro de la ciudad y después hacia el empinado ascenso que termina en el Mirador. Son, repito, 75 kilómetros. Y el último día, un circuito dentro de Trinidad que debe resultar tremendamente atractivo. ¿Por qué? Por la cantidad de turistas que convergen en esa ciudad. Por los cubanos que visitan Trinidad, que es una de las villas cubanas, por cierto, que está celebrando su 505 aniversario. Y son 30 kilómetros en ese circuito para las categorías de mayores de 50 años.
y 48 para las clases A y B, que son de 30 a 49 años de edad. Y todo eso este fin de semana. Este fin de semana. Estamos hablando de este viernes, sábado y domingo. Yo creo, Luján, por mi parte yo le doy todo el apoyo, el respaldo a este tipo de competencias, que se van un poco más allá del calendario del Inter, sino que hay personas como Gustavo Guajay Vázquez, como Willy Hierro Cabeda, nuestro colaborador aquí de Excelencia del Motor, que están pendientes siempre de cómo se mueve este movimiento en el país y que cada día tiene mayor auge. Ya hay una gran cantidad de mujeres también incorporadas. Ya, y que es un ciclismo máster que este año tendrá 7 fases. Exactamente. Estamos hablando de la primera, pero que tendrá 7 fases. Así que buena preparación para los ciclistas del mundo máster. ¿Alguna figura reconocida que podamos mencionar acá? ¿Te ha llegado la información? Por ejemplo, Vicente Sanabria, que ha sido ganador del giro ciclístico que tenemos cada año, pero que además en las Islas del Caribe ha tenido muy buenos resultados. Pero está José Miguel Rodríguez, está Héctor Betancourt, un matancero que tiene casi 70 años de edad. Todos estos atletas y otros han sido premiados internacionalmente. Qué bien. Miren, el ciclismo máster de Cuba tiene un nivel que se va por encima, pero bien por encima del ciclismo élite. Los resultados son del ciclismo máster y de las mujeres que tenemos dentro de la selección nacional. Okay. Digamos, Arlenis Sierra, Marlis Mejías, etc. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Profesor, tenga un buen fin de semana. Para usted lo mismo. Y los amigos televidentes, cómo no. Y entramos al mundo de béisbol. El manager de las Tunas, Pablo Civil, ofrece consideraciones sobre la repercusión que ha tenido la confección del equipo para la Serie del Caribe. Saludos amigos, béisbol en Cuba Visión Deportes y en exclusiva para este programa, declaraciones del mentor de los leñadores de las Tunas, campeones del béisbol cubano, Pablo Civil, a propósito del inicio en breve de la Serie del Caribe. Pablo, bienvenido a Cuba Visión Deportes y una pregunta se impone. ¿Satisfecho es este el equipo que imaginó, pensó Pablo Civil para representar a Cuba en la Serie del Caribe? Yo estoy contento con el equipo porque prácticamente fue el equipo que nosotros diseñamos. Esto no fue solo de Pablo Civil, fue el colectivo de dirección, fue en conjunto con la Comisión Nacional. Por supuesto, este campeonato que permite que uno refuerce de su misma liga los equipos, y nosotros teniendo en cuenta que con exactitud sabemos cuáles son las debilidades, las menos fortalezas que tenemos dentro del equipo, hacia ahí nos encaminamos. El caso del picheo, algunos jugadores cuadros, dígase la tercera y la primera, consideramos que tenemos excelente pelotero, tuvimos excelente pelotero en ese equipo, pero fuera se quedaban peloteros importantes en el país, de la liga, que pudieran reforzar el equipo, y el caso de los jardineros también, que pudimos reforzarlo, y el picheo, muy importante, un área muy importante el picheo, y contento con esta selección de equipo. Por supuesto, nosotros fortalecimos el equipo lo más que pudimos sobre nuestra consideración para eso, para lograr un equipo competitivo, no solo ir a participar a la Serie del Caribe, sino ir a ganar, porque ese es el objetivo. Muchos dicen que es un equipo de designado, teniendo en cuenta la presencia de Frederick Cepeda, de Daniel Castro y de Alfredo Despaine. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Ha pensado cómo manejar estos peloteros durante la Serie del Caribe? Mira, sí. Ya tenemos en mente cómo puede haber en algún momento ser. De los tres, dos van a estar alineando, de manera que uno va a estar a la defensa y otro como designado. Voy a evaluar durante los 8 días de preparación que tenemos, a ver cuál es el que está, de los tres esté mejor. Los tres son excelentes peloteros, buenos bateadores, inclusive estamos hablando de Daniel Castro, un excelente pelotero, fue uno de los artífices para que nosotros tuviésemos la victoria, ese título histórico de las Tunas. Y el caso Cepeda, nadie duda tampoco de su cualidad, está entrenando muy bien, está pegándole muy bien a la bola, a la pelota, en las prácticas bateo se ve con mucha eficiencia, nadie duda de su calidad, y Despaine también se ve muy bien. Evaluaremos y al final diremos cuál puede ser la posible alineación, porque aún no tenemos una alineación, pero sin duda que eso para un director es algo que lo preocupa, pero es una preocupación agradable porque tienes peloteros que tal vez no jueguen como titular, pero lo tienen en el banco, que pueden en cualquier momento salir como emergente y hacer su trabajo. Gracias por su presencia aquí en Cuba Visión Internacional. Usted continúe en la programación de Cuba Visión Deportes. Eran las palabras del mentor de los campeones cubanos, los leñadores de las Tunas, Pablo Civil.
En Cuba Visión Deportes estamos hablando de béisbol, Renier Batista. Bueno, más allá de la polémica, y que se ha hablado muchísimo sobre la integración de este equipo de las Tunas, nada diferente a lo que ha pasado en años anteriores y que ya lo avisoramos el pasado martes en Bola Viva, pues hay una nueva situación de última hora prácticamente que está atentando contra incluso la celebración del evento, Batista. Así es, bueno, primeramente... Al momento que hacemos este espacio. Así es. Primeramente, saludo para el resto del colectivo y para todos los que nos ven a través de Cuba Visión Internacional. Usted lo ha dicho, en el momento en el que hacemos nuestro espacio todavía hay una gran incertidumbre con el tema de la realización de la Serie del Caribe. Y es que los momentos actuales que está viviendo Venezuela han hecho que incluso la Confederación está teniendo reuniones extraoficiales, extraordinarias, para determinar qué va a pasar con la Serie del Caribe. Ahora, ¿por dónde van los tiros? Bueno, porque al parecer en Venezuela no se va a jugar. En este momento no se ha descartado oficialmente que no se vaya a jugar en Venezuela, pero más del 95% al parecer es que no se desarrolla allí el torneo. Aclaramos el tema para que no haya duda. Este programa lo estamos realizando viernes, porque se retransmite sábado por Cubavisión Internacional. En algún momento este viernes vendrá la respuesta de la Serie del Caribe. Hasta este momento sigue siendo Venezuela, pero el ambiente que está rodeando, incluso la Confederación del Caribe, hace suponer que no se va a jugar en Venezuela. Y entonces esto nos lleva a dos alternativas. No, incluso a más de dos alternativas. Porque no, te decía, o se suspende el evento, o aparece, o no se juega en Venezuela. O aparece otra sede. Sí, se suspende el evento o aparece otra sede. Ahora, ¿cuáles pudieran ser esas sedes? Pudiera ser Colombia, que lo ha solicitado Panamá, pero hay que entender que estos dos países no tienen participación en la Serie del Caribe. Lo ha solicitado, o más bien ha dicho que sí, República Dominicana, pero que no corre con los gastos de la Serie del Caribe. ¿Qué deja? Bueno, a México. Pero México hay quienes tienen el apoyo total a que se desarrolle y hay quien dice que no. Entonces, estamos a la expectativa a ver qué sucede finalmente con la participación ya más de Cuba, en sentido general, si se desarrolla o no la Serie del Caribe. Es el momento que se está viviendo ahora mismo y estaremos entonces pendientes a todo lo que suceda. Ahora ya con respecto a lo que es el equipo Cuba, que estará representando el torneo, ya usted lo comentaba, en Bolavio lo habíamos dicho, que no era sorpresa que se reforzara hasta los dientes prácticamente el equipo nacional. Lo que pasa es que dejó un poco de incertidumbre y sobre todo un poco que te hace pensar con el tema de cómo quedó confeccionado este equipo. Porque las Tunas, el que juega la Serie Nacional, juega la pelota de una manera que evidentemente con los peloteros que van a estar con los que ha sido anunciado, no va a poder jugar así el equipo de las Tunas. Porque recuerden que el equipo tenía una base sólida de peloteros rápidos, que sobre todo los jardineros, y un núcleo en el centro de alineación con mucha ofensiva, con mucha fortaleza, pero va a cambiar completamente el panorama. No va a ser así realmente la manera en la que pueda jugar el equipo nacional. En esencia, porque el próximo viernes, independientemente de lo que suceda con la decisión de la Serie del Caribe, estaremos dedicando nuestro espacio de manera especial, ¿no? Si en definitiva comienza el día 2 a la Serie del Caribe. Se rompió el esquema de equipo de las Tunas. Ya no, es que ya no es las Tunas. Y se ha hecho un equipo que no es un equipo, porque el sistema táctico tunero se rompió del juego chiquito, de correr la velocidad, etcétera. Ya aquí habrá que ver qué alineación se pone, cómo en definitiva se estructura entonces este sistema de pelota de este equipo en la Serie del Caribe. Ya no es las Tunas ya este es el equipo Cuba con peloteros de las Tunas, hay que decirlo así realmente. Es casi el equipo que puede ir a los Panamericanos. Y claro, con alguna que otra figura, muchos peloteros del mismo corte, o sea, de la misma forma de jugar. Por eso. Por eso te digo que se rompió el concepto de equipo, porque un equipo usted necesita de todo un poco, que ya no lo tiene este equipo como si lo tenía. Yo creo que lo que hay es que esperar ahora a ver primeramente si se hace la Serie del Caribe y en segundo lugar, cuando arranque, cuál es el sistema táctico que plantea Pablo Civil. Vamos a ver entonces, vamos a esperar. Esperaremos entonces. Buen fin de semana. Igualmente por ti. El taekwondo cubano se prepara con mira a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019. Detalles de su preparación en el siguiente informe. La presencia en el campeonato clasificatorio panamericano en República Dominicana en los primeros días de marzo abrirá el accionar competitivo del taekwondo cubano en la presente temporada. 8 hombres, incluidos los actuales monarcas nacionales, disputan 4 plazas en busca de asegurar para el país los boletos hacia la Liga Multideportiva Continental de Lima. Nosotros pensamos asistir a Lima con las 4 divisiones de peso, en la división de 58, 68, 80 y más de 80 kilogramos. Ya en estas divisiones tenemos 2 atletas que habían sido medallistas en los Juegos de Toronto. Y tenemos 2 atletas que son 2 atletas noveles que se están preparando
estamos haciendo una preparación concienzuda aquí en el área con el objetivo de clasificar estas cuatro divisiones y después apostar por hacer una preparación mucho más sólida para obtener un buen resultado en los Juegos Panamericanos de Lima. Tras la conclusión del certamen eliminatorio, los exponentes nacionales intervendrán en el Abierto Dominicano con el fin de sumar volúmenes de combates y puntos al ranking mundial. Allí nosotros vamos a tener la posibilidad de participar en el abierto que se va a efectuar allí y eso nos da la posibilidad de que los atletas acumulen un poco más de combate y también tengan la posibilidad de ver algunos de los contrarios que van a enfrentar después en los Juegos Panamericanos. Creo que esto va a ser uno de los aspectos más importantes que vamos a controlar nosotros con vista a la preparación de los Juegos de Lima para poder solidificar la preparación de nuestros atletas y sobre todo en las figuras noveles como es el caso de la división de 58 y la división de 68, ya que las otras dos divisiones, los atletas pues acumulan un resultado en el área panamericana. En el calendario del taekwondo cubano figura además la cita mundialista de la ciudad inglesa de Manchester entre el 13 y el 18 de mayo próximo, torneo al que intentarán asistir con los cuatro exponentes clasificados a la justa panamericana de Lima. Yo, Denis Mazo Águila, Deportes, Cubavisión Internacional. Cubavisión Deportes, hablamos de fútbol. La bienvenida para Arián Alejandro Rodríguez. ¿Eh? Un placer. Luis Izquierdo, siempre bienvenido, amigo mío. Saludos. Óigame, mucho fútbol e importante para nuestro país en este año. Una nueva estructura, la Liga de las Naciones, que ha sido buena la actuación de nuestro país. Parece que podemos terminar en el grupo número uno de CONCACAF, lo cual significa un reto para el fútbol cubano porque son las principales selecciones de CONCACAF que habría que enfrentar y además tenemos la Copa de Oro y el torneo de CONCACAF con Santiago de Cuba, el torneo de clubes campeones, que es una fase eliminatoria, ¿no?, para incluirse también en el grupo principal. Por cierto, les quiero comentar que estuvo de visita por estos días en La Habana Félix Love, que es el director de redes sociales del Bayern Múnich. La ha pasado de maravillas en nuestro país. Hay algunas conversaciones interesantes de acercamiento del Bayern Múnich en un futuro al fútbol cubano. Vamos a ver en definitiva qué resulta de esto. Por cierto, redes sociales del Bayern Múnich, de las más seguidas en el mundo. De las más seguidas en el mundo. Los GIF es el número uno del mundo, por ejemplo. Bueno, nos vamos otra vez a Cuba. Arián Alejandro, cuéntame de este torneo nacional de fútbol en nuestro país, que tiene su cambio, tiene una nueva cara, pero que me parece que puede ser mejor. Así es, Luján, saludo para ti también, para la teleaudiencia. Por cierto, redes sociales muy importantes en este siglo XXI, tema Facebook, Instagram, Twitter y demás. La estructura del campeonato cubano yo creo que tiene algo muy positivo y es que se van a jugar más partidos para los equipos que no avancen a la segunda etapa. Es decir, vamos a ponerlo en contexto, vamos a hablar que son dos grupos o dos zonas, occidental-oriental, de 8 equipos cada una, van a jugar ida y vuelta, es decir, haciendo un total de 14 encuentros y van a clasificar 14 por zona, lo que darían 8 equipos que igual en esa segunda etapa jugarían. Cuatro por zona, jugarían ida y vuelta haciendo otros 14 encuentros. Para los equipos que lleguen a esa segunda etapa, incluso para los dos equipos que discutan la final, porque de esos 8 equipos que terminen pasando la segunda vuelta, los dos primeros van a una final de ida y vuelta, terminan jugando un total, esos dos, de 30 partidos, los otros 6, 28, y los que se quedaron fuera, 14. Y yo creo que aquí, Luján, está el punto débil y clave. Es decir, clave porque, a diferencia de ediciones anteriores, sobre todo las últimas dos, los últimos dos formatos, se jugaban solo 6 partidos para los equipos en la primera etapa. ¿Usted se imagina realmente desarrollar a un futbolista, a un deportista de manera general, pero a un futbolista jugando solo 6 partidos al año? Imposible. Es decir, se eleva un poco más para estos equipos que no pasan a la siguiente ronda, que creo que es el punto clave. Y débil, lo comentábamos, y es el tema de que comparado con las ligas de Centroamérica, que yo creo que es el espejo donde hay que mirarnos, Guatemala, Costa Rica, Panamá, creo que ellos juegan clausura y apertura. Son un total casi de 36-40 partidos al año. Esto lo hablaba con el profesor José Francisco Reynoso y es ahí a donde tenemos que mirar nosotros. Por supuesto, las condiciones económicas de nosotros son distintas, toda la estructura es distinta, pero ahí, a ese punto, debe llegar encaminada nuestra próxima estructura, porque yo creo que esta, aunque quizás en estos años se mantenga, pero puede variar porque no es todavía la ideal.
Diga usted, Luis Izquierdo, ¿qué le parece? Me parece muy bien esto que se ha ido adicionando al Campeonato Nacional de Fútbol, la posibilidad de que se juegue un poco más. Siempre sería beneficioso que se aumentaran las posibilidades de partidos para los equipos y de que la decisión no sea como en años anteriores, como torneo de liga, sino que vamos a tener ahora la posibilidad de dos partidos ida y vuelta al final para decidir al campeón de Cuba. Eso me parece que como espectáculo le va a venir muy bien a esta estructura. Ahora, a mí me gustaría también volver a caer en un tema, Luján, que nunca es ocioso y hay que seguirlo reiterando, aun cuando sabemos de las limitaciones, porque resulta difícil, no obstante las limitaciones, poder entender que llegues a un campo de fútbol y más allá de las condiciones del campo, que se sabe que en la gran mayoría no son ni las adecuadas, el aficionado no tiene ninguna información. Por ejemplo, estuvimos en Cienfuegos y yo me imagino que aquellos que hayan llegado unos minutos después de comenzado el encuentro hayan tenido que preguntarle a los aficionados que estaban sentados, algunos, bueno, yo te diría que varias centenas estuvieron viendo ese partido, pero no hay ninguna información visual para que el aficionado que llegue tenga la posibilidad de saber cómo se encuentra el partido en ese momento. No saben en qué minuto está el partido, cuánto resta por jugar. Y yo creo que también el fútbol cubano tiene que llegar a ese nivel donde los aditamentos mínimos para la información al público también estén presentes. Es que hay que convertir el espectáculo deportivo. Claro. El fútbol realmente está en unas condiciones muy deprimentes en el país, uh-huh, desde el punto de vista de campo. Estamos mejorando la organización, se está trabajando, pero es que son muchos detalles que realmente hay que significar y evaluar y modificar. Exacto, porque además, mira, todo el mundo sabe que en Cuba no hay resultados a nivel internacional en el fútbol, pero lo que no se puede obviar, y yo creo que esto sí a veces se obvia, es la importancia que pueden tener, que tienen algunos de estos deportes como entretenimiento para la afición. El día que el fútbol, al igual que el baloncesto, por ejemplo, que se sabe que son deportes que gustan mucho a los cubanos, tengan sus ligas, condiciones para ser disfrutables, vamos a ver una mayor asistencia de público a los estadios. Por eso yo creo que hay que hacer todo lo posible, porque más allá de los resultados internacionales, tenemos una gran posibilidad de entretenimiento para los aficionados. Dígame de Guatemala, donde tenemos dos internacionales, sí, los únicos contratados, ¿no?, del fútbol cubano, sí, ahora los mismo. Los últimos, bueno, está Daniel Luis en Dominicana, pero bueno, los últimos, los más recientes contratados por el Inter son Josel Piedra, el villaclareño, y bueno, Luis Paradela, que fue una sensación en los finales del año 2018, precisamente con lo que hablabas hace un rato con la Liga de Naciones de la CONCACAF. 4 goles para el equipo cubano y sobre todo uno muy importante ante Granada. Hablaba con él vía precisamente redes sociales y me decía que la estructura de Guatemala, bueno, lo comentábamos, son 2 grupos de 9, clasifican 4 por cada grupo, a cuartos de final, semifinal y final, ida y vuelta. ¿Le están dando minutos? Le están dando minutos. Además, me estaba comentando incluso que el entrenador, tanto a él como a Josel, lo valora como incorporaciones importantes para lograr el objetivo, que es, por supuesto, colarse entre los 8 mejores. Y yo creo que esto puede abrir las puertas a otros cubanos. ¿Qué otro contratado tenemos? Bueno, te decía, Josel Piedra y Luis Paradela, de momento, ajá, ellos dos. Se habían manejado otros nombres, Andy Vaquero, pero hasta el momento, ellos dos. Sí, estos son los que juegan en el país, para no volver a caer en el tema, sí, de los, claro, que no están en Cuba, que pudieran llegar en algún momento. Que pudieran llegar. Que eso sigue detenido en el tiempo hasta donde yo conozco. Sí, sigue detenido. Hasta donde yo conozco, Luis. Mira, lo importante es que lo vuelve a reiterar. Ya lo comentábamos el otro día y ahora surge otra nueva declaración reiterando la posición por parte del presidente de la Federación Cubana, Luis Hernández, de que se va a hacer un equipo de Santiago de Cuba y no una selección nacional, como ha ocurrido. A diferencia del béisbol. A diferencia del béisbol. Bueno, ellos hasta este momento, no sé si después se cambiará esa idea, pero es la de mantener a Santiago de Cuba con sus jugadores. Puede ser que algún que otro pequeño refuerzo, pero nada extraordinario. Ellos dicen que no van a convertir al equipo en una selección nacional, que van a destacar a las figuras que lograron convertirse en campeones nacionales, y eso me parece muy bien, en estímulo para que los jugadores tengan la posibilidad de sentirse que representan no solo a Santiago de Cuba en el campeonato nacional, sino que lo pueden hacer a nivel internacional. ¿Cuándo empieza el torneo? En marzo. Inicio del campeonato nacional. Dos cositas respecto a este torneo que tiene que ver también con Cuba. El año pasado, el campeón de Antigua, que es el JAPA, ya tuvo un director cubano, Darien Díaz, lo estuvo dirigiendo en la fase de Caribe de Conca Champions, es decir, lo mismo que va a jugar ahora Santiago de Cuba. Y lo otro,
respecto a estas ausencias de Santiago en el campeonato nacional y otras de otros jugadores que puedan ir de refuerzo y que van a integrar la preselección nacional. Hay un punto que me preocupa, Luján, y es... Demasiado tiempo. No, y es que una semana antes, es decir, unas semanas antes, perdón, de la convocatoria para el partido ante Haití de la Liga de Naciones, van a sacar a los principales jugadores, a los que le interesa a Raúl Medero, los van a sacar del campeonato. Se va a seguir jugando el campeonato y a la par se va a entrenar. Yo creo que esto daña muchísimo lo que hablaba el profesor Luis Izquierdo, el espectáculo y lo que usted también decía. Por eso le decía, mucho tiempo. El mejor entrenamiento era estar jugando, claro. Una semana antes, concentración y a jugar. Así gracias. Las gracias a usted. Volveremos sobre estos temas porque, como ya decíamos, hay mucho fútbol para nuestra selección nacional, muchos retos en la presente temporada. Buen fin de semana. Para ti, los televidentes también. También. Punto final a nuestra emisión. Recuerde sintonizarnos la próxima semana viernes en este mismo horario con retransmisión sábado 2:30, 10:30 y 18:30. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.